Cinefanáticos, me aventuré a hacer un resumen de este videojuego. Si les gusta que también en el canal resumamos videojuegos, háganmelo saber con un like. Después de muchos años de espera, llega la sexta entrega de este juego que desde Far Cry 3 no llena expectativas en sus jugadores. Vamos a ver si esta entrega sí y si el villano vale la pena. Esta historia comienza en Yara, una isla del Caribe que por allá en los 60 fue comandada por un muy mal gobierno que lo llevó a la ruina. Es por eso que luego asumió el presidente Antón Castillo como la salvación de Yara. Esa isla tiene algo muy importante, Viviro, el tratamiento más efectivo para el cáncer, que es cultivado por los yaranos y modificado con un fertilizante. Pero ese fertilizante causa enfermedades a quienes lo cultivan. Rápidamente, Yara se convirtió en una dictadura. En esas, Castillo se le ocurre que algunos ciudadanos se sacrifiquen para cultivar ese viviro y vendérselo al mundo, haciendo a Yara una nación millonaria, pero a costa de la vida de cientos de habitantes. Estos iban a ser escogidos al azar. Pero qué va, los más vulnerables son los escogidos. Quien se resista será asesinado. Es decir, mueres hoy o mañana, pero lo vas a hacer. Una de esas escogidas es Dani, que puede ser hombre o mujer, pero en este caso lo haremos con la chica. Ella está a punto de escapar a Miami para que no la recluten, pero en ese momento llega el ejército. Ella está con sus amigos Alejo y Lita, pero Alejo no dura mucho con vida. Ellas escapan a un barco que las llevará a Miami. Llegan al barco, se suben y todo va lo más de bien. Pero atrapan el barco, nada más y nada menos que el villano de esta historia, el presidente Antón Castillo, que si le ven cara conocida es porque lo vieron en Breaking Bad. And welcome to the Los Pollos Hermanos family. Y cuando salió a volar también. Y si le escuchan voz conocida es porque vieron Dragon Ball, es la voz de Freezer. Hoy atrapé a un pez muy grande. ¡Ay, no me robes mis parlamentos! Quien va allí porque su hijo, Diego, estaba buscando escapar a Miami también. El presidente da un discurso antes de llevarse a su hijo, luego abandona el barco y empiezan a disparar y comienzan a hundirse. Dani despierta en una playa solo para darse cuenta que su amiga Lita está muriendo. Ella le dice que busque a Clara García, la líder de Libertad, una banda guerrillera que está en contra de Castillo, que ella le ayudará a escapar de Yara. Es así como Dani busca a Clara y termina uniéndose a Libertad para luchar contra Castillo y darle uno que otro golpe a la dictadura. Allí conocerá a Julio, un integrante de Libertad y exnovio de Lita. Otro personaje importante de Libertad es Juan Cortés, un exintegrante de la CIA, KGB, Mossad y cualquier otra inteligencia que se les ocurra. Él es un alcohólico, pero un experto en espionaje y el MacGyver de este juego. Con él nos pondremos en modo Art Attack para construir ingeniosas armas con lo que tengamos. Pistolas de clavos, incluso disparadores de CD o los llamados Supremos, unas armas lanzacohetes que funcionan con uranio empobrecido. Él tiene una mascota llamada Guapo, un cocodrilo que nos acompañará y servirá para descuartizar enemigos. ¿Sabes silbar? ¡Coño! ¡Para, pinga! Lo primero es atacar la isla Santuario. Para ello deberán destruir las plantaciones de Viviro, así que Dani se va con Julio a destruir todas las plantaciones al ritmo del Bella Chao versión Far Cry 6. También, durante todo el juego, debemos ir liberando puestos militares y conquistarlos para Libertad. Luego de ello, deberán irse de la isla, pero la salida está bloqueada por unos buques. No demoran mucho en eliminar a todos los enemigos en los buques y Clara, la líder de Libertad, le da la orden a Julio de plantar explosivos en los barcos. Las dos guerrilleras se van. Los barcos explotan, pero Julio es atrapado por el ejército de Antón Castillo, quien le pide a su hijo que lo elimine, pero él no es capaz. De todas formas, Julio es eliminado y Diego, el niño, es obligado a mirar, aumentando los deseos de venganza de Libertad. Clara le da la oportunidad a Dani de irse en un barco a Miami, pero Dani decide quedarse. Bueno, es una decisión de nosotros, ya veremos más adelante qué pasa si nos vamos en este punto del juego. Ellos salen de la isla y se van a la isla principal, pero como Libertad es aún un grupo muy pequeño, necesitarán ayuda. La isla se divide en zonas. Esperanza, donde vive Castillo, es la capital, pero antes de ir por él, deben rodear Esperanza y ahí entran los grupos guerrilleros. En el este hay dos enemigos claves, entre ellos el Almirante Benítez o la Almirante Benítez. Allí luchan contra ellos las leyendas del 67.
En el Valle de Oro es el centro de propaganda de la dictadura liderado por María Marquesa, la ministra de Cultura de Yara. Allá luchan contra ella máximas matanzas. En Madrugada está José, el sobrino de Castillo, y en esa región es donde hay más plantaciones de viviro. Contra él lucha la familia Montero. Así que vamos a empezar ahí mismo en Madrugada. Empezamos buscando a Philly, un mecánico también muy creativo que tiene una mascota llamada Chorizo, un perro salchicha sin las patas traseras que también se va a unir a nosotros durante el juego. Él le dice que para aliarse con la familia debe ganarse el respeto del padre, Carlos Montero, pero que para llegar a él primero debe ir con su hija, alias Espada Montero. Ella la encuentra y luchan juntas, así que la pequeña Montero le presenta a su padre, Carlos Montero. El tipo pelea con un cocodrilo, no creo que sea muy amable. Pero igual le da la bienvenida a la finca Montero, donde podremos pelear con gallos al mejor estilo Street Fighter. Finish him. Brutality. Scorpion wins. Pero resulta que Carlos está enfermo por el veneno y para ganar su respeto debemos destruir las plantaciones de tabaco, el veneno y aviones. También ayudarlo a sacar a un integrante de la familia de prisión. Bueno, no es de la familia, es como si fuera de la familia. En una de esas misiones debemos ir por un teniente de Castillo, un científico. En esa misión, José Castillo escapa y nos damos cuenta que el teniente es Alejandro, hijo de Carlos Madrigal y hermano de la espada, quien traicionó a la familia y se unió a Castillo creyendo en él y sus promesas. Mala decisión. Pero lo dejan ir, mala decisión otra vez. Pues luego José lo atrapa sabiendo que es familiar de los Madrigal y está por eliminarlo en la horca. Dani lo tiene a tiro, pero justo falla el arma y todo se va al carajo. Pim pam pum. Carlos logra rescatar a su hijo, pero él tiene amarrada una bomba en el brazo. Se la quita, lo tira del caballo, pero la bomba explota en las manos de Carlos, eliminando así al jefe de los Madrigal. Y José Castillo, pues, logra escapar. Se llevan a Alejo malherido al campamento, donde logran salvarlo. En esas, la espada se da cuenta que el tipo al que liberamos de la cárcel en misiones anteriores y que era como casi de la familia, fue quien los traicionó y ¡pum! Se deshace de él. El presidente se molesta con su sobrino por haber asesinado a Montero y convertirlo en un mártir. Ahora la gente tendrá deseos de venganza y la guerra será menos sencilla. Bien, felicitaciones. ¿Y qué comes? ¿Qué adivinas? Libertad y los Montero eliminan a sus tenientes, atacan las plantaciones de viviro con napalm que está en una nave hecha por Philly, el mecánico, y luego van donde José Castillo, quien ataca a Dani desde un helicóptero, pero logran derribarlo. Y la espada le da su merecido, atragantándolo con una granada. Y luego, pues ya saben lo que pasa. Así es como los Montero se unen a Libertad para luchar contra el presidente Castillo. Ahora vámonos a otro punto de la isla. Nos vamos a Valle de Oro, donde están Máximas Matanzas, quienes estaban secuestrados, pero Dani los libera. Ellos tres tienen una relación de amor-odio. Puta. Ah, coño. Solo son caricias. Bueno. Ellos y Clara fueron aliados hace muchos años. Máximas Matanzas está compuesto por el mexicano, Talía y Paolo, un hombre trans, quien le pide que vaya a buscar un tal Bembé, con quien tiene una deuda. Bembé es un arma de doble filo, trabaja con los guerrilleros y con los militares, depende del que pague más. El tipo le dice a Dani que haga unas misiones para olvidar la deuda de Paolo. En Valle de Oro debemos hacer varias misiones para Máximas Matanzas, entre ellas liberar gente de prisión, transmitir en vivo por Twitch todas las torturas que hacen los tiranos para que el pueblo lo vea, además de plantar una bandera para que en medio de una transmisión de televisión todos la vean y dejar en vergüenza al régimen de Castillo. También debemos rescatar a un tal Matías, que es un doctor. Estos tipos de Máximas Matanzas no son más que influencers, pero no combaten mucho, la verdad, así que hay que ayudarlos demasiado. Un día se les ocurre hacer un concierto y todo el ejército de Castillo llega a detenerlo. Y mientras ellos cantan, Dani es quien debe repeler al ejército ella sola. Luego de eso, se infiltran en unas entrevistas con María Marquesa, pero ella empieza a insultar a Talía, quien se ofende y ¡tas, tas, tas! ¡Adiós a la ministra! Un enemigo menos. Cuando el presidente se entera, se pone un cumbión, se toma un trago con su hijo y le confiesa a Diego que la ministra era su madre y que la acaban de asesinar. Ah, ¿se acuerdan de Paolo? Pues Bembé, el doble agente, lo vendió al ejército y debemos ir a rescatarlo, pero es una trampa.
Cuando llegamos por él, un médico maloso nos pone a dormir y nos inyecta el veneno que usan en las plantaciones, así que debemos ir donde Matías, el médico bueno, pero al final, quien termina salvándose es ella sola, prácticamente quien se opera sola. Resulta que le habían instalado un veneno en un celular. Ya recuperados, deben encargarse del doctor Muerte, que hirió a Thalía y envenenó a Dani. Vamos a su hospital y lo eliminamos, y así es como Máximas Matanzas se une a nosotros haciendo propaganda a favor de Libertad. Clara llama al presidente para decirle que lo eliminó a su genial médico. Obviamente no lo toma bien. Ahora vamos por una nueva zona, el este. Allí conocemos a un líder de las antiguas guerrillas llamado Tigre. Es un poco extraña la forma en la que lo representaron. En fin, conocemos también a Lucky y Ernesto Calceto, quienes no desean seguir luchando más por la revolución. Para ganarnos su cariño, debemos hacer misiones. En esas conocemos a Hon Ron, una guerrillera de otro grupo llamado La Moral. Dani logra juntar a los dos grupos, uno con la sabiduría y otro joven con la fuerza para luchar. El presidente llama al almirante Benítez y le recrimina que por qué están perdiendo fuerza en ese lugar. Los grupos de La Moral, Las Leyendas y Libertad se unen para combatir al almirante Benítez, quien tiene el control de todo el este, y Dani logra por fin eliminarla. Pero en un ataque los dejan atrapados y el Tigre muere. Adiós, Tigre, el líder de las leyendas. Ay, también muere Hon Ron. No te recuerdo mucho, Hon Ron, pero bueno. Todo es culpa de Sin McKay, un canadiense que se aprovecha del país, pero justo cuando ella lo tenía a tiro, él hizo un trato con Juan, el KGB, sí, bueno, y bla, y demás. Dijo que les iba a dar dinero, pero es nuestra decisión si lo eliminamos o lo dejamos vivo. En este caso, lo eliminamos. Después de eso, La Moral y las leyendas se unirán a nosotros para ir en contra del presidente Castillo. Hablando del presidente, él dará un discurso en un hotel, así que se arma un plan para dejarlo acorralado y sin refuerzos. Pero cuando vamos allá, es una trampa. Nos encontramos con Diego, el niño, que le apunta a Dani, pero al final la ayuda a escapar y le dice que el presidente está enfermo, que él no puede huir por más que lo intente. Lastimosamente, Dani es atrapada por el presidente Castillo, pero cuando el general la va a eliminar, Diego mata al general de Yara, un niño al general de Yara, y le dice a su papá que la deje ir, que todo bien, que ya pudo matarlo anteriormente, pero no lo hizo. Él la deja tirada en una celda con una granada, pero la tipa, muy aguerrida, logra sobrevivir, aunque ya no tiene algunos dientes. Clara, la líder de Libertad, le dice a Dani que Yara puede ser libre incluso si Castillo sigue con vida, y ella dice que Castillo se va a rendir, pero que lo dejen salir de la isla, y pide reunirse con Clara. Pero todo es una trampa, obviamente. Lo hace para secuestrar a Clara y Dani debe ir a salvarla, así que se infiltra en la isla privada del presidente, encuentra la llave y entra a la lujosa mansión, donde en el comedor están todos cenando como una linda familia. Dani se sienta allí y el presidente le confiesa que tiene leucemia aguda y le dijeron que tenía poco tiempo, hace como 13 años. Por eso, aunque él odiaba a los niños y lo dice enfrente del niño, decidió tener uno para asegurar su legado. El Viviro, la medicina contra el cáncer que producen en Yara, estaba funcionando, pero dejó de hacerlo. Castillo le dice: o acepta ser general de mi ejército o mato a Clara. En ese momento, Juan, el KGB, y bla, 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 como no tienen la mira al presidente, decide dispararle al chico, pero Dani lo evita y el presidente mata a Clara, y Castillo con el hijo logran escapar. Ahora Dani es la nueva líder de Libertad y se enoja con Juan por haber querido eliminar al chico, pero no dura mucho enojada. Y ahora todos los grupos, las leyendas, La Moral, los Montero, Máxima Matanza y Libertad se unen para acabar de una vez por todas con la dictadura de Freezer, de Anton Castillo. Libertad y el resto de guerrillas rodea la capital y se arma la matazón en el centro de Yara. El ejército de Castillo contra Libertad. Dani encuentra al padre e hijo. El presidente le dice al niño que lo único seguro es la muerte y le dispara a su hijo y luego se corta el cuello. Bueno, por lo menos en esta no salió a volar. Dani intenta salvar al niño, pero es en vano, ya no funciona. Le ofrecen a Dani ser la nueva líder de toda Yara, pero ella dice que no, que ella no es política y se va de ahí rechazando la oferta. Dani entierra a Diego.
Este es el final canon por defecto del juego. Ahora, recuerda que cuando salimos de la primera isla nos dan la opción de tomar el bote e irnos a Miami. Pues podemos subirnos en él, aquí ya jugamos con el hombre porque es el video que encontré de conseguir. Nos vamos rumbo al horizonte. 3 meses después estamos en una playa y nos enteramos de que Clara es asesinada por Castillo. No hay mucha variedad en finales o no en lo jugado por ahora. Recuerden que pueden existir DLCs que tengan nuevos finales. Mi nombre es Alejandro Solanz, este es el primer resumen de un juego, así que si te gustó, dale like al video.